A ver, mi buen Alex, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes ahorita a la una casi de la tarde? Contento, pero cansado. En general, ¿cómo has visto el evento? Pues bastante concurrido, o sea, no cabe duda que hay muchos fanáticos, muchos hobbyistas de bichos, de peces, de plantas. ¿Te está gustando? Pues sí, sí me está gustando, la verdad que sí. ¿Volverías a venir? De hecho, ahí tengo mi ejemplar. ¿Volvería a venir? Sí, sí volvería a venir. De hecho, mañana vamos a volver a venir a ver qué más vemos. Ya soltaste el spoiler, oye. Oye, sí, cuenta un poquito acerca de tu ejemplar, ¿qué fue? Ay, no se me queda el nombre, es Goferus. Goferus, anda, una tortuga Goferus. ¿Por qué te gustó? Pues, aparte que es más económica que la sulcata. Pues me dijeron que tiene un tamaño similar, bueno, una edad similar. Son un tamaño pequeño, así que son manejables y pues una esperanza de vida de 50, 60 años. Así que por mí está perfecto que viva en ese tiempo porque no van a superar a mí, así que ahí para que se lo deje algún descendiente, ¿no? ¿Habrá video de eso en tu canal? Claro que sí, voy a poner un video sobre mi adquisición al final de Animali, así que espérenlo porque va a estar bueno. Para que vayan a checarlo. ¿Algo más que quieras decir? Pues no, un saludo a todos los asociados que se quedan ahí en Tampico. Un saludo a los bicheros de allá de España y al buen Jay de Puerto Rico. Así es. Saludos a todos, brother. Somos Team Bichero. Venga. Muy bien, estamos aquí con los amigos de Zacabetas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos en tu stand, brother? Pues tenemos un montón de cosas, viejo. Ahora sí que estamos manejando todo lo que estamos trayendo ya en la granja. Mira, si puedes checar, este es lo más nuevo que tenemos aquí. Goldfish. Ahora sí que es lo que estamos trayendo. Ahí en nuestro canal estamos subiendo las variedades que tenemos. Apenas tienen como 3 meses que empezamos a meter Goldfish. Pero el mero fuerte de nosotros, como el nombre lo dice, son los betas. Claro, no pueden faltar. Miren, aquí tenemos algunos betas dumbos, todos estos de acá arriba. ¿Dumbos? Sí, estos más o menos rondan entre los 250 a 300 pesos, los dumbo. Tenemos kois, que también rondan los 250. Luego voy a bajar la tanita de esto. Claro, claro, claro. 250, los kois, ni uno de los pesos que traemos. Los más caros son los que están de aquel lado, que ahorita les vamos a enseñar. ¿Son de importación aquellos? Sí, todos estos son de importación también. Por importación. Sí, pero ahora sí que estaremos trayendo un precio económico para la gente. Accesible. Accesible para que se puedan llevar. De este lado tenemos producción también nosotros nacional. Todos estos peces que tenemos aquí son algunos peces que nosotros estamos produciendo aquí en la granja. Esos son peces. Son peces de mayoría, que los estamos trayendo 3 por 250. 3 betas por 250. Está súper bien. Y ya, pues de este lado también. Claro, claro. Más goldfish. Más goldfish que traemos también ahí. ¿Qué tipo de goldfish? Son orandas. Orandas. Orandas, orandas limón. Orandas cálicos, orandas bicolor. ¿Limón es por la coloración? Por la coloración, sí, por la coloración. Esto es en su variación, es cola de mariposa. Todos son cola de mariposa. Todo producido en Morelos también. Y aquí algunos llaveritos también que estamos trayendo, que lo hace la tía de mi socio Milton, también dueño de Zacabetas. Ella hace estas, miren, ahí por si gustan. Ahí ella puede hacerte cualquier figura en pasta. Vale, igual ahí también nuestra tarjetita, hermano. ¿Cuáles son artesanías esto? Sí, ahí algo de lo que manejamos, muchas más cosas. Por más que quisiéramos traer todo, pues tendríamos que traer unas 4 o 5 mesas. Complicado. Y en la parte de atrás vienen todas nuestras redes sociales. Ahí envíos a toda la República, de cualquiera de los peces que estás viendo. Ahí cualquier cotización, cualquier cosita. A estas redes sociales, ¿verdad? Sí, ahí cualquiera de estos dos números, lo atiendo aquí su servidor Marlon Amezcua o los atiende Milton Hernández. Muy bien. Vale, y aquí a este lado, pues también lo que tenemos en la granja, caracoles, manzana. Se producen también coridoras, guppies de líneas, sumatranos, que son los tetras. Acá abajo todas las gambas. Oye, también entonces hay pececitos, por ahí los sumatranos y coridoras. En la granja aproximadamente se producen unas 15 variedades, aproximadamente en la granja. Más aparte, todo lo que conseguimos, nuestra lista viene siendo
Para manudeo y mayoreo viene siendo aproximadamente de unas 40 a 50 variedades que manejamos. Bastantes, qué bueno que tengas variedad. Y de planta, también manejamos planta. ¿Cómo qué tipo de plantas, bro? Manejamos bajos y medios requerimientos, todo lo que es tapizantes, cubas, los estigmas, párvulas. ¿Estás bien armado? Sí. Nuestra lista de plantas aproximadamente anda rondando los 30 variedades, 40 variedades de plantas. Ahí hay envíos a toda la República, banda, si quieren armarse con buenos peces, buenas plantas, desde la granja a sus acuarios. Claro, ahí lo tienen para que se animen a comprar algún ejemplar, alguna especie de planta, de pez, alguna artesanía con nuestros amigos de Zacabetas. Ahí está, Marlon, ¿algo más que quieras decir, brother? Pues que se vengan a dar una vuelta a los Animalias. El próximo, si no tienen chance de venir ya hagan su ahorrado, se vengan. La verdad, vale muchísimo la pena. Nosotros estuvimos subiendo videos ahí en el canal de cómo es la preparación detrás de la gente que viene a ver cómo es la preparación de un estante, ¿vale? Cómo se prepara para venir uno aquí. Y pues la verdad, el simple hecho de venir, aunque no llegues a comprar nada, vale bastante, bastante la pena la experiencia. ¿Y cómo te la estás pasando tú? Pues la verdad, emocionado, un poco estresadón por lo mismo de la afluencia de gente, pero gracias a Dios, con muy buena respuesta. Aquí con mis amigos conviviendo un rato con todos los acuaristas unidos, porque como ven, somos de acuaristas unidos también. Viene toda la clica, ¿eh? Sí, aquí traemos toda la banda. Si hay bronca, pues ya sé con quién venir. Sí, de hecho, sí, si hay bronca, luego se arman los madrazos. Sí, sí, hermano. Muy bien. Oye, te iba a preguntar, ¿tu primera vez en Animalia? Cuarta. ¿Cuarta vez? La cuarta vez. Si te enseñara, a ver si nos ponemos en contacto, te mando unas fotos de la primera vez que venimos a la Animalia. Era una mesita, menos de medio tablón. Así empezaste. Vasos de parisina, una vetera con tres espacios. Fue nuestra primera Animalia antes de la pandemia. Dos antes de la pandemia, así fue cuando iniciamos. Posteriormente fuimos después una mesa, dos mesas, y ahorita estamos teniendo estas dos mesas y media que ya tenemos. Ya te vas ampliando poco a poco. Qué bueno, brother, me da mucho gusto. Primeramente, Dios, esperemos organizarnos más, armarnos más, y más adelante traer unas cuatro mesas y traer todas las variedades que tenemos allá en la granja. Sigan así, todo esto es con mucho esfuerzo, ¿sí o no? Mucho, mucho esfuerzo. Le digo, ahí en el canal les subimos los videos de la preparación, de cómo es que nos preparamos para traerles todos estos ejemplares, hermano. Súper bien. Marlon, pues muchas gracias por darme muchas gracias a ti. El tour en tus stands. Qué bueno, tienes mucha calidad. Te felicito. Muchas gracias. Y pues vamos a estar pendientes a ver qué más podemos hacer, ¿no? De hecho, ahí tenemos algunas cosas también preparadas con Bicho Valdés. Ya hablamos hace rato. Con el bichote este. Con el bichón. Órale. Sí, dice que también tiene una casa allá en Morelos. A ver si armamos algo y se va todo el Team Bichero. Perfecto, ¿por qué no? Team Bichero y Acuaristas Unidos. ¿Sí ya no? Estás, hermano. Gracias, te dijo. Hasta luego, banda. Bien, pues vamos a degustar de unos alimentos. Ahorita estamos en la casa de Toño. Chin, ya dije marcas. Dios mío. Aquí está el niño Boa, Bichos Valdés, Asociados SBS, el buen Alex. Y pues vamos a comer y más adelante vamos a regresar a Animalia al evento para seguir grabando. De hecho, aquí está el sello. Así que, pues, a ver qué nos depara. Ya estamos medio cansados, pero vamos a recuperar baterías ahorita para ir con todo. Ya grabé algunos cuantos clips y espero que les guste. Así que vamos a seguir. ¿Qué onda, Alejandro? A ver, hola, me estabas explicando que hay dos stands aquí. Sí, estamos divididos, tanto mi socio como yo. Lo que pasa es que estamos trabajando juntos en este momento. Estamos vendiendo lo que es el alimento vivo para todos los reptiles, básicamente. Cucaracha, tenebrio, sofoba. Ahora sí que lo primordial para la dieta base de un buen reptil, que esté más que nada en condición, que esté en forma, y sobre todo porque muchos quieren reproducir. Entonces, para llegar a reproducir, pues sí necesitan una buena dieta base. Y variada, ¿no? Sí, y sobre todo variada. Aquí podemos encontrar lo que es la sofoba, un poquito de mosca de la fruta, cucarachas y demás. También tenemos de aquel lado un poco de lo que son los geckos leopardo. Nosotros nos especializamos en lo que es la línea del rainwater albino, pero también manejamos tremper, manejamos la línea blood, que son bastante naranjitas, un poquito de tremper, pero bueno, nuestro fuerte como tal es la línea rainwater albino. Nosotros manejamos una línea que se llama Atomic, que fue introducida en México como por el 2019 más o menos. Y a partir de ahí hemos estado buscando hacer cruces de selección para lograr estos resultados. Mira. Este para es uno de los geckitos, ¿no?, que ya está vendido, pero ahora sí que pueden ver la calidad.
es algo que es difícil de ver en México todavía para el albinismo. Pero digo, todavía le falta crecer más y sí, que el patrón se vaya formando, ¿no? Sí, ajá, y que reviente todavía un poco más los colores. Entonces, ¿cómo lo defines? ¿Como muy naranja? Sí, es una línea de selección tangerine, por así decirlo. Ajá, con tonos como lavanda, se alcanzan a ver como moraditos. Genial. Sí. Las personas que estén interesadas, ¿cómo podemos encontrarlos a ustedes? ¿Tienen tienda física o es tienda online? No, nosotros estamos ubicados sobre todo en línea. Ajá. Te regalo una tarjetita y las de mi socio. Bueno, creo que se nos terminaron, pero ahí vienen todos nuestros datos de contacto, Facebook, WhatsApp, correos electrónicos y con todo gusto, cualquier duda que tengan, cotización. Incluso de reproducción. Sí, nosotros vendemos alimento vivo para algunos criaderos, como por ejemplo Charlie Geckos, O sea, como mayoreo. Ajá. Algunos criaderos ya más o menos conocidos nos comenzaron a comprar por mayoreo, porque por kilos, por millares y demás. Y con todo gusto los podemos distribuir a mejores precios, ¿vale? Súper bien. ¿Algo más que quieras decir, bro? Pues nada, que se animen a venir, que se animen a conocer un poquito más de los insectos. No tenerle tanto miedo a las cucarachas, que sí dan asquito, la verdad. Desde mi punto de vista sí dan asquito, pero pues ahora sí que... ¿Te acostumbras? Queremos reptiles, queremos tenemos que tener los insectos. Es verdad. Sí. Sale, pues muchas gracias, bro. No, al contrario, gracias a ti. Un gusto. Bien. Sale, Orlando. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, amigo. ¿Cómo estás? Aquí andamos, grabándote. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo? Ahí vamos bien. Ahora sí que en esta edición es todo bastante movido. Mucha más gente que ediciones pasadas, ya sabes, por lo de la pandemia. Pero recuérdame, ¿cómo se llama el stand, bro? El stand se llama Miclimantis. Nos encuentran como Miclimantis en Facebook. ¿Y qué traes el día de hoy? El día de hoy trajimos varias crías de mantis limbata, mantis fantasma. De este lado tenemos algunas mantis palo mexicana. Palomantis, omicastri. Súper. Mantis tigre, que es para ofrendarle a granina. A esa no la conocía. ¿Sí, la mantis tigre o...? ¿Qué tal es de cuidados? Fíjate que es de cuidados sencillos, como una limbata. La única diferencia es que necesita un poquito más de humedad en comparación de la limbata. Ya más exótico, pues traemos lo que es la idolomantis diabólica. Ah, se está bien genial, oye. Sí. También veo que traes un poco de toppers, contenedores. Sí, ahora en esta edición, ejemplares casi no trajimos, pero nos enfocamos un poco más al tema de los terrarios. De los terrarios. Entonces trajimos lo que son unos terrarios de acrílico de varias medidas. Toppers, estos más que nada son para tarántulas. Escorpiones. Y teníamos terrarios de vidrio, pero ya tuvimos la fortuna de que ya se los llevaron. Súper bien. Sí, entonces... También decidimos traer algunos sustratos, variedad de sustratos, desde corteza, peat moss, fibra de coco, pura, mixta. O sea, tienes todo para poder armarle un terrario. Sí, ahora sí que nos centramos más que nada en traer terrarios y para que puedan armar un gran terrario para su mantis. No solo para que tenga buenos parámetros, sino para que también lo puedan ambientar. Para que sea bonito. ¿No? Prácticamente. Como para tenerlo ahí a un lado de tu recámara y que sea muy estético. Sí, es decir, que se ve estético, bonito, ambientalizado, tipo bioactivo. Súper bien. Te iba a comentar, ¿dónde está tu catálogo de especies? ¿Lo encontramos en redes sociales, el catálogo de todas las especies? Normalmente en nuestra página, cuando vamos sacando varias especies, hacemos la publicación de todas las especies que tenemos en el momento. Si no, al momento de que nos mandan este mensaje y nos preguntan qué especies, nosotros les pasamos todo lo que es nuestra lista de stock, lo que tenemos disponible y lo que estamos criando para que salgan en unos meses. Genial. Y ya por último, tienes un grupo, ¿no? En Facebook. Sí. ¿Y qué haces ahí? En el grupo de Facebook se llama Mantis México. Normalmente hacemos dinámicas. Las dinámicas que más hacemos son subastas. Subastas. Entonces, normalmente cada final de mes realizamos subastas en el grupo y cada medio año lo que son rifas. Entonces, perfecto. Prácticamente ese grupo pues es nuestro y es más que nada tanto para venta, nuestra y de otros compañeros, y principalmente dinámicas como lo que son subastas y rifas. O de repente así sacamos
preguntas al azar y regalamos mantis cuando tenemos en exceso. Para impulsar el hobby, ¿no? Más que nada, sí, nos interesa bastante lo que es que el hobby siga creciendo, que más gente nueva se una al hobby de las mantis y se interesen más que nada. Eso es muy importante. Sí. Igual, ajá, también nos enfocamos mucho en todas las dudas que tengan, desde sean personas que van empezando o que ya tienen experiencia. Cualquier duda, la publiquen, pregunten y con gusto se las vamos resolviendo. Ya sean yo y otros administradores o los demás miembros del grupo también se ponen a resolver las dudas. Súper bien, sí, pues que ahí está el grupo, Mantis bueno, México. Mantis México. Mantis México, las dos M's con mayúscula. Las dos M's con mayúscula. Ahí lo tienen, amigos. Y repíteme otra vez tus redes sociales. Miclimantis. Miclimantis. En Facebook y... Estamos nada más ahorita con página de Facebook. Con Facebook. Y en WhatsApp tenemos número, pues el 55-7683-1022. Ahí lo tienen. Muchas gracias, Orlando. ¿Algo más que quieras decir? No, pues si pueden venir, vengan a Animalia. La verdad, el evento está increíble. Esta edición ha estado mucho más grande, mucho más gente. Y créanme que han habido bastantes sorpresas acá en el evento. Perfecto. Anímense. Recuerden, Miclimantis. Miclimantis. Nos vemos. Súper. Pues estamos aquí con Héctor. Y ahorita me va a explicar un poquito de cómo se llama su stand y qué es lo que trae el día de hoy aquí en Animalia. No, pues... ¿Cómo se llama el stand, brother? Bienvenidos, nosotros somos Exotic Reptile, pues nos dedicamos básicamente a los reptiles. Tenemos ahorita una variedad de especies, entre ellas contamos con geckos, leopardo, de distintas fases. Veo que este está mucho en redes sociales. Sí, son los skin cocodrilo, poca gente vimos que los tiene, de hecho. Y ¿Son raros? Sí, de encontrar, sí. Tenemos también geckos crestados. Crestaditos. Algunos varanos de la sabana. Exantemánticos, ¿no? Así es. Teníamos falso coral, ya se vendieron. Rey California, pitón carpeta. Acá abajo, gecko tocay. Así es, algunos geckos tocay. Algunas pogonitas. Otra pitón. Sí tienes variedad, ¿eh? Tienes diferentes cosas. Sí, tratamos ahorita demostrar la mayor variedad posible para ver qué sale. Algunas pitones. ¿Pitón bola? Sí, nominales algunas. Y una banana. Nominales y fase. Así es la única fase que trajimos esta vez. ¿Ranas Pac-Man? Así es, ranas Pac-Man. Normalitas, verdes. Ahí lo tienen. Anolis, igual contamos con ellos. Son arborícolas, ¿verdad? Están así es. ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales, bro? Nos encuentran como Exotic Reptile CDMX en Instagram, Facebook y Twitter también tenemos. Facebook, Instagram y Twitter. Así es. Perfecto, Héctor. ¿Algo más que quieras decir? No, pues pues un saludo a toda la gente que esté viendo este video. Eso, saludos. ¿Vale? Cuídense. Muchas gracias, bro. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Me estabas comentando que vienes... El stand se llama Shaman. Sí, venimos por parte de Shaman, de manera improvisada, porque todo fue muy rápido. Apenas ayer antier pudimos confirmar el lugar de otro ponente, de otro expositor que no iba a poder participar, pero bueno, logramos traer algunas iguanas para que la gente pudiera venir y adquirir sus ejemplares. Eso está súper bien. ¿Iguanas de qué tipo, bro? Traemos iguanas azules, traemos iguanas rojas, traemos Hypo Red, traemos Hypo Green y traemos una Hypo Red Ashanti, que es una de las únicas crías que nos nació este año. Son bastantes variedades, ¿eh? Sí. Ah, bueno, y tres varanos, Fumingi. Oye, y por ejemplo, de las iguanas, ¿son crías juveniles? Todas son crías de esta temporada. De hecho, todavía tuvimos nacimientos hace poquito. Son crías todas de esta temporada. Si te das cuenta, el ombligo acaba de cicatrizar. ¿Es verdad? Todas son crías de esta temporada. La diferencia de tamaños, porque hace rato nos dice, oye, ¿por qué unas más grandes? De repente las mamás o las hembras, las gestantes, los huevos son un poquito más grandes. Entonces el ejemplar nace un poco más grande de tamaño. Son de la misma temporada y hay mucha diferencia en el tamaño. En el tamaño, es verdad. Por el tamaño del huevo. ¿Y eso a qué se debe? Al tamaño de la hembra, a la alimentación. Diferentes factores, ¿no? Sí. Genial. Me estabas comentando que también varanos, ¿no?
Sí, también trajimos tres varanos que estamos, vamos a sacar del proyecto porque ya tenemos muy poco espacio en el PIMS. Ya son muchos, ¿no? Tenemos muchos. ¿Qué tipo de varano? Son Kuminji. ¿Cuánto crecen más o menos? ¿Cómo estás? Son ejemplares de un tamaño, dentro de los varanos, de un promedio alto. Son grandes. ¿Son grandes? Sí, son grandes. ¿Carnívoros? Carnívoros completamente. La coloración es un híbrido. Es un híbrido de varano y por eso la coloración está así. Genial. ¿Cómo podemos encontrarlos, brother? En internet estamos como Shaman, en Facebook estamos como Shaman y nos pueden buscar por todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Por ahí nos me falta una, en TikTok. En TikTok. También. En todas, como Shaman. Sí, como Shaman. Ahí podemos, bueno, en su página, podemos comprar. Pueden generar compra y pueden ver todo lo que hacemos de manera social, como reintroducción a educación ambiental, reducción de ejemplares de vida silvestre mexicanos. Por ahí vi que estaban dando cursos de venenos. Cursos de venenos para bomberos, en este caso gratuitos, son asumidos por parte de los ponentes y por parte de nosotros, y les genera un costo a los privados, ¿no? A los particulares. Pero nosotros hacemos que los bomberos y los de protección civil estén más capacitados para el manejo de... Es necesario. De vida silvestre, ¿sí? Genial. ¿Algo más que quieras decir, brother? Pues nada, que aquí vamos a estar el día de hoy y el día de mañana. Los esperamos. Tenemos iguanas, la verdad, súper calidad en iguanas, comiendo súper bien. No les trajimos más, pero en diciembre vamos a estar aquí con todo lo que nos están haciendo. Perfecto. Ahí lo tienen. Así que... aquí está todo el stand de Shaman, todas las iguanas que trajeron el día de hoy. Gracias, brother. Un gusto.